al secretario del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos y a sus capaces y leales ayudantes del servicio secreto, nuestra gratitud y agradecimiento por su permiso para rodar las escenas del ministerio y por su ayuda y colaboración en la realización de este largometraje. El Departamento de Tesorería es un símbolo de servicio y protección y lo ha sido desde 1789. Sus responsabilidades son importantes y sus obligaciones lo son aún más. A través de sus muchas subdivisiones, tiene contacto directo con los ciudadanos norteamericanos. Tiene el servicio naval más antiguo de los Estados Unidos, la Guardia Costera. También se encarga de controlar las mercancías que pasan por nuestras fronteras y evita el contrabando. Se ocupa de la recaudación de los impuestos internos y la declaración de la renta. Hace cumplir las leyes federales contra el narcotráfico. Impide la falsificación de dinero. Y finalmente imprime el dinero que todos usamos. La fabricación del dinero de papel requiere la maestría precisa de artistas individuales y de grabadores expertos. Ninguno de los empleados se encarga de hacer el diseño final. Todos los grabados, separados finalmente, se combinan para formar un diseño compuesto del cual se hace la plancha múltiple que luego se utiliza para la impresión. Aquí también se requiere la pericia de otro experto, el encargado de impresión. Este se encarga de pulir con nitidez la plancha, con las palmas, para lograr una imagen clara y limpia. Las hojas de billetes pasan por los dedos adiestrados y la vista entrenada de más expertos. Un proceso complicado tras otro los envía de camino hacia la realización final. Si un falsificador consiguiera duplicar a la perfección un billete americano, no solo tendría que poseer una combinación de todas las habilidades expertas de los artistas, sino también todos los equipos de elaboración. No cabe la menor duda de que cada uno de los billetes que se fabrican aquí representa el ejemplo más perfecto del arte de los grabadores. Sin embargo, los falsificadores han intentado duplicar billetes americanos desde los días de la Revolución hasta nuestros tiempos. Estos son billetes falsos confiscados por el servicio secreto durante los últimos 85 años. A pesar del hecho de que un ciudadano alerta y cuidadoso podría haberlos detectado, miles de personas son engañadas todos los años. La mayoría, el público de a pie, vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. Señora Flaherty, ¿cómo va el negocio? Hasta mediodía tenemos bastante público, pero estamos dando pocas cenas. Ya mejorará. Claro que sí. Aunque esté mal que yo lo diga, nuestra cocina es estupenda. Debería ir a comprobarlo. Lo haré la semana que viene. Disculpe. ¿Fred? Es uno de ellos. Gracias. ¿Ocurre algo? ¿Recuerda cuándo le dieron este billete? ¿Este de 20? Uh-huh. Fue a mediodía. A la hora punta, estaba muy ocupada. Me lo dio un joven moreno, tenía bigote. Es bueno, ¿verdad? Una buena falsificación. Es falso. Debería tener cuidado, sobre todo con billetes de esta cantidad. He de entregárselo al servicio secreto. Me lo devolverán, ¿verdad? Me temo que no. Ha perdido 20 dólares. No me lo puedo permitir. ¿Cómo esperan ustedes que haga frente a esta pérdida? Las personas que trabajan con dinero tienen que aprender a distinguir un billete falso. Lo siento muchísimo. El billete de la señora Flaherty fue enviado al laboratorio del servicio secreto en Washington. Aquí se analizan los billetes falsos y se clasifican según sus características. El billete de la señora Flaherty acabó teniendo unas características muy familiares. ¿Conoce este billete? Oh, sí. Es un billete del viejo Stuart. No me digas que este dinero vuelve a estar en circulación. Al cabo de 3 años y de una nueva cosecha, hay 1 millón de estos circulando por las calles. Está recién hecho.
y casi perfecto. ¿Será obra de Stuart? Puede, pero él no tenía las planchas. Lo supimos cuando le condenaron. Ese caso me afectó bastante. Puede que sufra de nuevo si vuelven a circular. Hazle una visita, tal vez hable. Aún vive en Atlanta. De acuerdo, si no queda otra elección. Stuart no tiene malos informes, ¿verdad? Al contrario, un prisionero modelo. No es tan estúpido como para eso. Hablaré con él. Haz pasar a Stuart. Sí, señor. Le quedan otros 7 años, ¿no? Pueden quedar en 4 y medio por buen comportamiento. Puede marcharse. Sí, señor. Stuart, este es el señor Raymond, del Servicio Secreto de los Estados Unidos. No pareces muy contento de verme. Siéntate, el señor Raymond quiere hablar contigo. ¿Lo conoces? Aquí dentro el dinero no sirve. Míralo bien. $20. Para una propina para la chica de los cigarrillos. Vamos, Stuart, somos viejos amigos. El día que te arrestaron tenías $50,000 de estos billetes falsos en tu poder. ¿Tantos? Solo porque te pillaran no te enfades con el dinero. No lo estoy. Tú no, pero nosotros sí. Estos billetes han aparecido por el oeste, San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles. No sé nada. Inténtalo otra vez. ¿Crees que los lancé desde mi celda? Sabes muy bien a lo que me refiero. Alguien tiene esas planchas y está moviendo ese dinero. Puede que tú sepas quién es. Me relaciono poco últimamente. Stuart, todavía te quedan 7 años. Si colaboras, podríamos reducirte la condena. Podríamos conseguir la condicional antes de tiempo. Los chivatos no viven mucho tiempo. Yo no pretendo que seas un chivato. Te pido que seas leal a ti mismo. Piensa en tu bienestar. A ver, dime, ¿qué está haciendo tu banda por ti? Nada. ¿Y tú por ellos? 7 años más. ¿Quién imprime ese dinero? No tengo la menor idea. ¿Quién era tu contacto? Su nombre era Joe. Siempre llevaba gafas de sol y se cubría la cara con un sombrero. Si tenía cara, nunca se la vi. No sabría decirte cómo es. ¿No tienes más que contarme? Nada más. Supongo que te debo una disculpa por interrumpir tu rutina en prisión y hacerte venir a este despacho. Ya veo que te juzgué mal. Parece que te gusta esto. Lo bastante para considerarlo tu hogar durante los próximos 7 años. He terminado. Piensa en los próximos 7 años y procura hacer memoria, Stuart. Bien, lléveselo. ¿Qué opina? Acabará confesando. Algunas semanas después, por orden de un mandato federal, Tris Stuart fue trasladado a Kansas City bajo la custodia de un marshal federal de los Estados Unidos. ¿Es que no duermes? No tengo sueño. ¿Te importa levantar el brazo? Estamos con hora central. Hemos ganado una hora. Sí, no me vendría mal. Vamos.
Vamos, abre la puerta. No está cargado. Dámelo. Vamos, dámelo. Temes que te haga daño. Tú harías daño hasta tu sombra, Stuart. En este viaje no, haré lo que me manden. El Marshall hizo una buena interpretación. Yo reiré cuando nos des alguna información. No sé si sabes que llevo otra pistola cargada. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? Puede. Hollin SS972. Llamando a SS972. Cambio. Aquí SS972. Adelante. Agente Former al habla, carretera 40. Tengo al tipo. ¿Ha ido todo bien? Sin complicaciones. Una cooperación perfecta. Bien, no pierdas el contacto. De acuerdo, eso haré. ¿Qué se siente siendo libre? No puedo quejarme. ¿Quejarte? Ha sido un trato justo. Solo queremos las planchas y a tus amigos. Tranquilo, daré con ellos. Pero necesito tiempo. Cuando lo consigas, tendrás la condicional. Cumpliremos el trato. Yo también cumpliré mi parte. Pero no molestéis. He de buscar antiguos contactos, viejas pistas. Vuestra compañía no me ayudará. Lo siento, cuando atrapemos esta banda estaremos tan pegados que cuando te toques me estarás tocando a mí. Vete haciendo la idea. Oiga, acerca de la conferencia a Chicago con Simpson. Siga insistiendo. Bill Branch está fuera, ya me llamará. Todavía no contestan de Chicago. La operadora seguirá intentándolo. Lo estás haciendo muy bien. ¿Un chicle? No, gracias. Por cierto, ¿qué le pasó a tu novia, Meg Dixon? Una chica muy guapa. Dámela. Eres muy curioso. ¿Dónde está Trish? En Detroit no está, lo hemos comprobado. Imagino que se casaría. Oí que vivía en Newark con su familia. Estás mintiendo, seguro. ¿Ah, sí? Entonces dímelo tú. No sé qué habrá sido de Meg. Parece el título de una canción. ¿Te has cortado? Sí, con el vaso. Intenté cogerlo y... Déjame ver. Lori, dame una cajetilla. Lori. ¿Sí? Lo de siempre, por favor. ¿Cómo está? No estoy mal, señor Hackett. No tengo un billete de 5. Le daré el cambio en billetes de 1. Quédeselo. No quiero dólares sueltos. Ocupan demasiado. Y pesan más. Viaja ligero, ¿verdad, señor Hackett? Viajo bastante.
Y lo seguiré haciendo si no me muestra algo de interés. No creo que eche de menos Los Ángeles. Tenga mucho cuidado, soy nativa de la Tierra. Podría denunciarle. Y cuando lo haga, dígales que no me gusta su hospitalidad. Uno se muere de soledad aquí. ¿Por qué no aguanta un poco más? ¿Podría cambiar de opinión? Vaya personaje. Debe tener muchísimo dinero. Me dio nada menos que $10 por una cajetilla. De haberlo sabido, habría hablado con él. Si tú fueras una chica, ¿no? Claro. Hola. Hola, creía que su gran noche había terminado. Bueno, espero que no. Al menos todavía. Pensé que le vendría bien un poco de protección. ¿Sí? ¿De quién? Oh, de un lobo solitario y hasta de una manada. Es muy amable de su parte, pero ¿quién me protege de usted? Míreme. ¿Es que no ve carisma en esta cara? Un personaje sí que está hecho. Pero preferiría sola, si no le importa. Bien, nos decimos adiós o hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca un coche de la policía y les pida ayuda. Oh, la dejaré tranquila. No quiero que nada estropee lo que algún día será una hermosa relación. De ilusiones, también se vive. Adiós. Mucha suerte. Los federales me tomaron por un chivato. Ellos fingieron mi fuga y después yo me escapé de ellos. ¿Quién lo diría? Tris Stewart en el mismo bando que la policía. Ahora solo tienen unas pistas falsas y una bolsa vacía. Sin azúcar, cariño. ¿Siempre te gustó el café con azúcar? Pero tú estás más dulce. Me alegro de verte de nuevo. ¿Ha estado alguien aquí? ¿La policía te ha hecho preguntas? No, nadie. No desde que me mudé aquí y me cambié mi nombre por Lori Frederick. Eso está bien. Ven. Actuaremos deprisa. Un golpe y después a México para siempre. ¿Qué te parece? Cuanto antes nos vayamos, mejor. Antes tengo que localizar a mi antiguo socio, Sam Hooker. Rata asquerosa, haciéndose rico con las planchas mientras yo me pudro en la cárcel. Le haré una visita mañana. No tardaré en llegar a un trato con él. Después de eso, cariño, tú y yo nos iremos a México. Servicio secreto, oficina de Los Ángeles. ¿Diga? Oh, Braille. Sí, cuéntame. Así sin más, ¿eh? ¿Mañana? Estupendo. No le pierdas. Bueno, ahora tenemos un ciudadano malo más entre nosotros. Déjame adivinarlo. Mi ex compañero de habitación, Stuart. ¿Quién si no? Ahora mismo está con la señorita Frederick. Me gustaría que me dejaran a solas con él por la paliza que me dio en Kansas. Sería divertido. Ya sabes, órdenes son órdenes. Aún así me gustaría verme a solas con él, pero esta vez no me dejaría vencer. Podría haberle hecho papilla. Claro que sí. Y aún estarías allí esperando la conferencia y nosotros siguiendo pistas falsas. Aunque tu ego esté herido, es mejor así. Interrumpo. De ningún modo, me alegro de verte, Donnie. Te presento a Fred Foreman, este es John Donnie.
Encantado. Hola. Es el que dejó escapar a Stuart en Kansas City. Buena suerte, Tony. Cuando le veas, dale 10 pavos de mi parte. Lo estoy deseando. Tengo noticias de Stuart. Está en la ciudad. ¿Ah? ¿Dónde está? Pues en este momento con la chica. No pongas esa cara tan larga. Después de todo, es su chica. Sí, eso me temo. ¿Te apetece? No, gracias. ¿La chica no te quiere? Solo mis propinas. Estoy perdiendo mi encanto. Quizá nunca lo tuviste. ¿O es demasiado lista? ¿Qué piensas? No, no lo creo. Para ella y todos los del club, solo soy Johnny Hackett. Un personaje oscuro. Si me investigaran, verían que he sido un gran timador con un historial que lo demuestra. Conozco ese historial. Serías capaz de robar hasta a tu propia madre. Aún no lo hice, pero... Oh, está bien. Según los informes, Stuart va a actuar por la mañana. Irá por las planchas. Bien. ¿Y quién tiene las planchas? ¿Te suena Sam Hooker? No. ¿Qué quieres? Vaya bienvenida. ¿Tengo que tirar la puerta para ver a mi viejo socio? ¿De qué me hablas? ¡Despierta! ¡Abre los ojos! ¿No te acuerdas de mí? Ah, sí, claro que me acuerdo. Eres Trist. No te había reconocido al principio. Ha pasado mucho tiempo. ¿No te has enterado que me he fugado? No. No, verás. No me encuentro bien últimamente. No salgo mucho por ahí, prefiero quedarme en casa. Pero ahora que has vuelto, ¿qué te parece si tomamos algo, eh? Toma, Trish. Esto no es una visita amistosa. Pero te alegras de verme, ¿no, Trish? Eso depende. ¿De qué? De lo buen compañero que hayas sido. He estado en la cárcel por los dos, ¿recuerdas? Te he dado la oportunidad de ganar mucho dinero. ¿Dónde está mi parte? La perdí, Trish, pero yo... ¿Y las planchas? Tómate una copa. ¿Dónde están? Las he vendido. ¡Idiota! ¿Qué has hecho? No, Trish, escucha, yo iba a esconderlas, pero las cosas se pusieron feas cuando te pillaron. Estaban buscando las planchas y tuve miedo. Perdí el control y las vendí. ¿Dónde está mi parte? La perdí, igual que perdí la mía. Lo perdí todo en el juego y en las carreras. He tenido muy mala suerte. Peor de la que imaginas. ¿Quién tiene las planchas? No lo sé. ¡Dilo de una vez! ¡No lo sé! ¡Vamos, quiero su nombre! ¡Sylvester! ¡Jack Sylvester! ¿Sylvester, eh? Era uno de nuestros distribuidores del este. ¿Dónde está ahora? ¡No lo Espero sé! Espero que me estés ocultando algo. En Hollywood tiene una empresa de construcción. Trish, no lo hagas, no lo hagas. Puedo volver a ganarlo, por favor.
¿Busca a alguien? A Jack Sylvester. ¿Se trata de negocios? Un poco de todo. ¿Quién quiere verle? Un viejo amigo. Hay un tipo afuera que dice que es un viejo amigo. ¿Qué aspecto tiene? Hola, Jack. Déjanos solos. ¿Te alegras de verme? Claro, Tris, claro. Oye, ¿por qué no me has llamado? No me gusta que vengas por aquí. Relájate, Stuart. No, gracias. ¿Traería yo problemas a un viejo amigo? Vengo porque me están buscando en Kansas City. Entre la policía y yo hay 2000 millas. ¿Y si te equivocas? Claro que te lo digo solo por tu bien. Tris, ¿qué te trae por aquí? Quiero entrar en acción. Quizá puedas ayudarme. Puede. Sabrás que Sam me estafó con lo de las planchas. Vaya faena. Desde luego. Pero tú las tienes, ¿no? ¿Y qué? Me gustaría comprarte un poco de mercancía. Ni lo sueñes. Lo que tú quieres supone muchísimo dinero, Tris. Ya lo sé. Puedo reunirlo. Tiene que ser estrictamente al contado y no menos de 25 de los grandes. De acuerdo, pero necesito algo para empezar. Ahí tienes un par. Vale. Volveré con los 25. El dinero en mano. Esa mujer come y duerme escuchando música. Sí, parece que le gusta bastante. Pagaría porque se rompiera ese disco. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto a Hooker? Sí, le he visto. Me ha vendido a Jack Sylvester. Así que hablé con él y hemos llegado a un acuerdo. No te arriesgues inútilmente. He estado muy preocupada. Pues no lo estés, sé lo que hago. No te habrán seguido. Eso nunca se sabe. Me he asegurado de todos modos. He estado cambiando de taxi y de tranvía cada 5 kilómetros. Una locura. ¿Tienes cerveza fría? Sí, hay en la nevera. Relájate. Vamos. He oído que México es el lugar ideal para relajarse. Bueno, eso dice. Sí. ¿Y sabes para qué es ideal también? Para el dinero americano. Allí la gente se muere por él. Ganaré un cuarto de millón con los 25.000 falsos. Me conformaría con la mitad. ¿La mitad? Yo no, cariño. El problema es que ahora necesito dinero auténtico. Bueno, ese problema es muy común. A nadie que conozco le gusta el dinero falso, cariño. ¿Sabes? Lo que necesito es una caja fuerte. Olvídelo. No merece la pena correr ese riesgo, Tris. Podrías meterte en un lío. No, si sé cómo salir. Dime, cariño, ¿cuánto recauda tu club en un fin de semana? No lo sé. Sí que lo sabes, dímelo. No lo sé. Vamos, dímelo. Estoy segura, unos 18.000. Pero tengo miedo, cariño. ¿Me ayudarás? No, no. ¿Me quieres? Sabes que sí, pero ¿crees que lo conseguirás? Tal vez solo si me ayudas. Si Stuart lleva a cabo este atraco, me temo lo peor. Esto no me gusta. Tendremos que detenerle u olvidarnos de todo nuestro trabajo. No podemos echarlo todo a perder por su culpa. No si trabajamos deprisa. Quizás sea lo que necesitamos. Póngame con la comisaría de Hollywood. Sí, señor.
Estoy agotado. Claro, hoy has trabajado mucho. Y que lo digas. Buenas noches, Lori. Hasta mañana. Buenas noches, señor Baker. Buenas noches. Adiós, Sam. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cuando salgas al aparcamiento del club, yo me acerco con el coche. Exacto, no lo estropees. Tris, tengo mucho miedo. Ahora no es momento para llorar. Ya sabes, arranca el coche cuando me veas llegar. No lo dejamos. Hay demasiada policía por aquí. Supón que sale mal. ¿Y si te pasa algo? No puede pasarme nada con un arma en mi poder. Acuérdate de arrancar el coche. No lo olvides. ¿Algún problema? No logro arrancar el coche. El motor está frío. Primera regla de circulación, girar la llave. Oh, sí, dígalo. ¿Qué hace aquí a estas horas de la noche? Nada, salí de trabajar del club y me iba a casa. ¿Quién es su amigo? ¿De quién me habla? El hombre que ha salido de su coche. No ha salido de mi coche. ¡Deténle! ¡Alto! Comisaría de Hollywood, División 6. Bueno, Lori, ¿todo solucionado? Sí, Johnny, gracias a ti. Ah, no es nada. Hacía mucho que quería volver a verte, pero jamás pensé que sería por un arresto. ¿Cuánto te debo? Con 300 cubres lo mío. Muy bien. Gracias, si tienes algún problema, estoy a tu disposición. Adiós. Adiós. Bien, Lori, ya pasó. Fin del asunto. No te imaginas el favor que me has hecho. No ha sido nada. Me apetecía ayudarte. No quiero engañarte, Johnny. Hay alguien que está muy cerca de mí. Pero no estaba cuando le necesitabas. ¿Por qué no le das largas? Porque me necesita. Ahora está en apuros. Te tiene a ti. Ventaja ya me saca. Haría cualquier cosa para ayudarte. Muchas gracias. Pero solo a ti. Soy egoísta menos cuando tengo dinero. Y da la casualidad que ahora tengo un poco quemándome en el bolsillo. Por algo te distingues de los demás. Pero preferiría no estar solo. Es más divertido gastarlo con alguien. ¿Qué te parece? Creo que es una idea interesante. Piénsalo. Puedes contactar conmigo en el Hotel Marguerite. Tris, cariño, déjame a mí. Tú no lo conoces. Es lo que voy a hacer. ¿Por dónde se mueve, además de por el club? Por el Hotel Marguerite. Por favor, ten cuidado. Te veré luego.
¿A qué viene esto? ¿Por qué andas detrás de mi chica? No sé de qué me hablas. Lori Frederick, la chica del club. ¡Levántate! La próxima vez que se te ocurra mirarla, te dejo seco. Si no me estuvieras apuntando con una pistola, te rompería la cara. No eres más que un ladrón de poca monta. Entiendo. Te dedicas a los negocios grandes, ¿eh? He estado rebuscando y por lo que vi no eres tan importante. Buenos coches, grandes apuestas. Yo diría que tienes mucho que mejorar. Por ahora me va bien. ¿Ah, sí? ¿Y no te gustaría que te fuera mejor? No me gustan las armas. Tenía otra cosa en la mente. Puedes ahorrártela. Es demasiado buena. ¿Te gustaría tomar parte en un negocio redondo? Lo siento, pero no hago negocios con extraños. Sobre todo si se llaman Trish Stewart. ¿Y qué diferencia hay? Leí lo de tu fuga. Te buscan, deberías estar escondido. No cuando hay un negocio tan importante por medio. Lo que necesito es un buen socio, y tú podrías serlo. Si eso es lo que querías, ¿por qué me has roto la nariz? Porque estaba enfadado contigo. Pero si escuchas mi oferta, seguro que olvidas lo que ha pasado. Adelante, te escucho. De acuerdo. Con 25 velos grandes puedo conseguir un cuarto de millón. ¿Un cuarto? No me interrumpas, ese cuarto sería falso. Pero pasaría por bueno en cualquier banco. Y ya tengo decidido por dónde voy a operar. Conozco muy bien ese timo. Todo el mundo conoce ese timo. Te crees muy listo. ¿Y quién no conoce tus negocios sucios? Al menos daría un buen golpe. Y yo correría con el riesgo. De todas formas, no me gusta manejar dinero falso. Una vez que te has metido en el asunto, es muy difícil salir. Te he dicho que yo me encargo de todo. Solo tienes que facilitarme 25 velos grandes. ¿Puedes? El dinero no es lo que me preocupa. Es un negocio que desconozco. Deja que me lo piense. Piénsatelo. Sé dónde encontrarte. Pásate luego. Pero si quieres golpear algo, desahógate primero con la puerta. Bien, eso haré. Ex convicto intenta robar $30,000 en el Club Mojave. No he oído nunca hablar de ese tal Johnny Hackett. A lo mejor te mueves poco. La tranquilidad te está afectando. Consigue más información. Él y McBee llevaban un negocio. Barcos de recreo. Ajá. Hicieron 3 viajes muy buenos hasta que el capitán descubrió quiénes eran y los echó del barco. Dile que pase. Hackett, Sylvester, saludaos y vayamos al grano. Hola. ¿Qué tal? Se refiere al dinero, Hackett. Estás al corriente, ¿no? Eso depende. Quiero ver la mercancía. ¿Qué te parece esto? Bonita piel para acariciar. Todavía no he encontrado nada igual. Pues yo sí. En cualquier caja este billete es auténtico. ¿Me tomáis por idiota? ¿Cree que es auténtico? ¿Qué te parece? ¿No sabes reconocer un billete falso? ¿Nos tomas el pelo? No, este parece bueno. Déjame verlo otra vez. Hackett, estás observando una maravilla. Una copia que ni siquiera el tío Sam pudo hacer. Mira el borde. El dibujo de las líneas. Y ahora mira este. Compáralos. ¿Alguna diferencia? Os debo una disculpa. Es falso, pero tienes que fijarte detenidamente. Antes no puse mucha atención. Lleváis razón. No te preocupes. A mí me hubiera pasado lo mismo. Bien, el siguiente problema es cómo hacemos la entrega. ¿Alguna idea, Tris? Hackett tiene que sacar el dinero primero. Lo hará mañana. ¿Quedamos mañana en la ciudad? Claro, después de que abran los bancos, hacia las 12. A las 12 está bien. Nos veremos en Hollywood, en la avenida Fontaine. ¿Y qué te parece entre Crescent y Highport, al final de la calle? Bien. ¿De acuerdo, Hackett? Cuando tú digas. Pues el trato está hecho. A las 12.
Dime, John. Trato cerrado. Mañana a las 12 hacemos el intercambio. Stuart y yo aparcaremos en la avenida Fontaine, entre Crescent y Highworth. Al final de la calle es el momento que esperábamos. De acuerdo, tendremos el lugar bajo control. Pero no se te ocurra actuar hasta que veas que el dinero está en manos del vendedor. Esa es la señal. De acuerdo, John. Cuando entregues el dinero, esa es la señal. No nos moveremos hasta entonces. Buena suerte. Ya tenéis vuestra posición. Yo estaré frente a la tienda. Cuando vea a nuestro agente pasar el dinero, cogeré una caja de cervezas y la colocaré sobre la acera. Esa será la señal para actuar. He dicho cuando toque la acera, nunca antes. Quiero que entendáis que nadie debe moverse hasta que se dé la señal. Si os precipitáis, podríamos abortar la operación o perder a un hombre. Así que no me perdáis de vista. ¿Está claro? Bien. Y tened los coches preparados. Intentarán escapar. Eso es todo. ¿Qué hay, Hackett? Hola. ¿Traes el dinero? Aquí está. Enséñame uno. No, no. Un momento. De acuerdo. Dame el paquete. Vamos, la pasta. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Esto es solo papel. Tenía que asegurarme, chico. A ti te conozco, pero a Hackett no. Idiota, ¿cómo te atreves a ponerme a prueba?
Tranquilo. No hay nada malo en probar a la gente. Quería estar seguro. Bien, pues déjalo ya. ¿A qué te esté fiar? ¿Qué pasa cuando cerramos el trato? Ya te avisaré. Me fío de ti, Hackett. Sí, es precavido. Demasiado, diría yo. Vámonos de aquí. Justo lo que necesitaba. Vaya día. Sí. Lo único que necesitamos es el dinero. Brindo por eso. ¿Por el dinero? Y porque no haya más demoras. ¿Y qué lo digas? Hay algo que no entiendo. Creía que tenías prisa por cerrar el trato. ¿Acostumbráis a perder tanto tiempo? Sylvester no se fiaba de ti. ¿Por qué? Podría ser de la policía. Supón que te han pinchado el teléfono. Lo único que obtendrían sería papel, simple papel. No te pueden condenar por eso. Pruébalo alguna vez. Stuart, yo si juego es para ganar siempre. Y también nosotros, Johnny. Ellos no querían arriesgarse, eso es todo. Bien, ahora en serio. El próximo será el definitivo. Se acabó el juego. De acuerdo, Stuart, pero cuanto antes mejor. ¿Cuándo cerráis el trato? En cuanto hable con Sylvester, me pondré en contacto contigo. Gracias por la copa. Te veré en el club. Estaré en la barra gastando dinero de verdad. Y por eso recibirás un trato especial. Hackett, olvídate de las propinas de $10. Ahora eres uno de la familia, como un hermano. Gracias, así será más fácil. Y no olvides que ahora Lori es como una hermana. Trátala como tal. Lo intentaré. Aquí, gracias. Buenas noches, señor Hackett. Buenas noches, Lori. Por aquí, por favor. Gracias. ¿Johnny? ¡Johnny Donny! ¿Cuánto tiempo? Me temo que se ha confundido, amigo. Claro que no. Peggy, ven un momento. Ha pasado mucho tiempo. Ella es mi esposa. ¿Peggy? Él es Johnny Donny. Se está confundiendo. Me llamo Hackett. ¿Hackett? Oh, vamos, amigo, tú eres Johnny Donny. Creo que ha bebido. Déjale en paz, Bill. Se lo agradecería mucho. Estoy esperando a alguien. Ya entiendo. Vamos, tiene razón. No se llama Donny. Perdona, he metido la pata. ¿A qué ha venido eso? Calla, te lo diré cuando nos sentemos. Gracias. Es un agente del gobierno. ¿Agente del gobierno? Estará de incógnito. Espero no haberle descubierto. Tú y tus amigos misteriosos. Por favor, cariño, le conocí en el ejército, en el servicio de inteligencia. Antes trabajó en el servicio secreto. ¡Qué idiota soy! ¿Cómo no advertiste que estabas molestando? Por favor, dos whiskies con soda. Sí, señora. ¿El servicio secreto? Llegas pronto. Me aburría y pensé que podría hacerte una visita. He dejado unas bolsas en el pasillo. Ven, ¿puedes ayudarme? ¿Qué pasa? No podemos hablar ahí dentro. Tris, Hackett es policía. Es un agente del servicio secreto. ¿Quién te lo ha dicho? Se lo oí decir a unos clientes. Su verdadero nombre es Donny. Podrían haber colocado micrófonos. Bien, vamos a verlo. No hagas ruido. Thank you.
Dios, lo sabe absolutamente todo, Chris. Sí, sabe demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Seguirle el juego. Todavía tiene los 25 mil dólares. No tengo miedo. Escapemos mientras podamos. Tranquila, todo saldrá bien. Pero Hackett va a pagar por esto. Escúcheme. Quédate aquí esta noche. Mañana compras dos billetes para México en el vuelo de la tarde. Usa el nombre de Rodney. ¿A dónde vas ahora? Tengo cosas que hacer. Te veré en el restaurante del aeropuerto. ¿Recuerdas el nombre? Sí, Rodney. Eso es. Cuando salgas, hazlo por detrás. Y asegúrate de que no te sigan. Ah, hola, Stuart. ¿Qué pasa? Sylvester me ha llamado. Hemos quedado a la una en punto. ¿Dónde? Frente al hotel. Después iremos a otro lugar. Si está preparado, yo también. ¿Quieres un café? No. ¿Tienes la pasta? No la llevo encima. No acostumbro a ir por ahí con 25 mil dólares en el bolsillo. Sobre todo después de la última. Los metí en el banco. Bueno, vístete. Habrá que sacarlos. Sigamos moviéndonos, es lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Puede, nunca se sabe. ¿Cancelamos el encuentro? Ya lo he hecho. ¿Es una broma? No, Hackett, ¿sabes? Me recuerdas a alguien. ¿A quién? A un agente del servicio secreto. Sigue conduciendo. No seas estúpido, Stuart. No desperdicies esta oportunidad. ¿Para qué? ¿Para quedar como un chivato? Ese era el trato, por eso te soltamos. Y así voy a seguir, yo pongo mis condiciones. Te lo has pasado en grande, ¿verdad? Haciéndote pasar por un gran jugador con dinero e intentando levantarme a mi chica. ¿Por qué no piensas en ella ahora? ¡Hazlo por ahí! ¡Cállate de una vez! He tenido suerte al enterarme a tiempo. Tú eres lo único que me une a mis amigos los federales. Y por eso me desharé de ti. Sigue conduciendo. Voy a mostrarte una vista estupenda. Saca el dinero. Tíralo hacia atrás. Salve el coche. ¡Vamos! Fíchale, por intento de asesinato. Firmaré la denuncia. Metedle donde no pueda hablar con nadie. No te preocupes. Si quiere hablar, tendrá que hacerlo con él mismo. Regístralo bajo otro nombre. Y dile a los periodistas que se trata de un simple ladrón.
No queremos ninguna publicidad. ¿Qué te parece Bridge? Oh, me es igual. Póngame con el agente en jefe Gombe. Es el apellido de mi suegra. Tenía ganas de ver cómo quedaría su apellido en una ficha de la policía. Hola, Gombe. Soy Donnie. Tengo detenido a Stuart. Luego te explico. Le estoy fichando en la comisaría de Denise. De acuerdo, caso cerrado. Un momento. Aún no he terminado. Puedo seguir adelante sin Stuart. Es muy arriesgado. Resultaría demasiado sospechoso. No te preocupes. Stuart está incomunicado. La que me preocupa es Lori Frederick. Ella podría delatarme. A menos que la cojáis antes de que contacte con Sylvester. Bien, tú sabrás lo que haces. Lo haremos por ti. ¿Dónde has quedado con Sylvester? En su oficina. De acuerdo. Nosotros te seguiremos y sales con él. Suerte. Gracias. Curry al habla. Soy Gombe. ¿Está Lori Frederick en su apartamento? Eso creo, estamos oyendo música. Hay que continuar con la operación. Arrestadla y traedla a mi oficina. Sí, señor. Dice que arrestemos a la tal Frederick. Parece que se ha marchado. Se ha llevado su ropa. Tenemos que informar. Vamos, cuelga. Adiós, Tony. ¿A qué viene esa prisa? ¿Qué pasa? Han detenido a Stuart. ¿Estabas allí? No, lo vio Lori. Dos policías de paisano le arrestaron cuando salía del apartamento y ella me avisó. ¿Cuándo ocurrió? Hace una hora. Policías, ¿eh? Por haberse fugado de prisión. Seguro que eran del servicio secreto por el asunto de los billetes falsos. ¿Cómo han llegado hasta nosotros? Pues como hacen siempre. Stuart era un cartucho de dinamita a punto de explotar y llevarnos a todos con él. Stuart nunca nos delataría. Yo no me fiaría de él, y mucho menos ahora que le van a presionar. Yo que tú no contestaría. Es muy posible que te estén tendiendo una trampa para atraparte en el acto. Escucha, Sylvester. Me he jugado el pellejo por avisarte. No podemos perder tiempo. ¿Qué se te ocurre? Voy a desaparecer para siempre. Pero primero tenemos que cerrar el trato. A donde voy sé que cambiaré el dinero falso sin problemas. Sí, es una buena idea. Yo también buscaré algún escondite. Max dijo que vendría a recogerme. No tienes que esperar. Le tengo el coche abajo. Vámonos. Operadora, hace un minuto estaba comunicando. Se nos viene siguiendo hace rato. Tuerce a la izquierda. ¿Estás seguro? Sí. Tuerce en la próxima y pisa fuerte. Thank you.
¿Siguen detrás? No, ya no los veo. Creía que iban a torcer. Serían imaginaciones. Yo no he visto ningún coche. Puede. Para donde veas un sitio libre. ¿No cerramos el trato? Claro, esta noche ahora necesito tomar un trago. De acuerdo. Yo también. Soy Jack. Escucha. La chica de Stuart vio cómo le cogía. Hackett y yo vamos a la imprenta. Saca todo de la oficina y reúnete conmigo. De acuerdo. Hola, busco a Tris. ¿Está aquí? ¿Quién es usted? Soy su chica. Pensé que estaría aquí. Un momento. Dice que está buscando a Stuart. Sí, tengo que verle ahora mismo. Aquí está pasando algo que no concuerda. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero tengo que informar al jefe. Vamos. Llámele por teléfono. Cariño, donde vamos no se usa el teléfono. ¿Está muy lejos de aquí? Junto a la estación. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Vamos al centro, esto está rastreado. De acuerdo. Con Frederick suelta, Donnie no tiene alternativa. A menos que le encontremos antes que ella. Si te ves en un aprieto, puedes coger el tren. Cuando esto acabe, cogeré un barco. ¿Qué pasa? Cambio de planes. Solo distribuías en el otro sitio, ¿no? Han pillado a Stuart. Haremos el trato ahora y nos vamos. Cerramos la tienda. Por aquí. Y terminando. Nos marchamos. Metedlo todo en el camión. De acuerdo. Vamos, Bill. Igual que la muestra. Sí. Supongo que sí. Bien, veamos tu dinero. Quiero ver el resto del paquete. ¿Qué pasa? ¿Crees que iba a cambiarlo? Por 25 de los grandes me gustaría estar seguro. No te ofendas. De acuerdo, pero no te duermas. Iremos andando desde aquí. ¿Ha merecido la pena? Por ahora sí. Con todo esto podría empezar mi propio plan Marshall en Sudamérica. Te presento a mi familia, mamá y papá. Vaya preciosidad. ¿Te importa? Claro que no. Estás observando una obra maestra. Estoy muy orgulloso de estas planchas. Mira este grabado, no hay nada igual. Sí, son como copias de cuadros. Auténticas obras de arte. Eso pienso yo. Pero cualquiera puede ser dueño de las copias de unos cuadros. Yo personalmente prefiero los de verdad. En cuanto a eso, llevas toda la razón. ¿Sabes quién hizo las planchas?
No, lo siento. El autor no puso su nombre. Sí, yo también lo siento. Me gustaría hablar con él. ¿Me las venderías? No, no, ni lo sueñes. Esto es para mi vejez. Vale mucho más que el dinero que hacen, ¿no crees? Sí. Dile al jefe que salga. Necesito hablar con él. De acuerdo. Chris está afuera. Dice que quiere verle ahora. Bien, ¿qué es lo que pasa? Es la chica de Tris Stuart. ¿Cómo se te ha ocurrido traerla aquí? Pero, no deberías... Tengo que encontrar a Tris, ¿está aquí? ¿De qué habla? Ya sabe lo que ha pasado. No, no lo sé, no le veo desde anoche. ¿Pero qué dice? Le dijo a Hackett que la habían detenido. No le dije nada, aún no sabe que Hackett es policía. Pregúntele a Tris, él lo sabe. ¿Hackett policía? Incluso encontramos un micrófono en mi apartamento. Venga conmigo. Y tú, piérdete. De acuerdo. Ha venido una amiga tuya, Johnny. Hackett, ¿dónde está Tris? ¿Y ahora qué? Levanta. Cachéalo. Atención. Chrysler descapotable. Matrícula de California. 26X548. Chrysler descapotable, matrícula de California. 26X548 ha sido localizado. El coche está vigilado por un agente frente a la estación de tren de Los Ángeles, en el almacén número 7. Aquí 742. Dígale al oficial que se quede hasta que contactemos con él. De acuerdo. Se acabó, policía. Un momento, Sylvester. Había más de un coche siguiéndonos. Y están preparados. Si aprietas ese gatillo, no llegarás muy lejos. Me divierte el riesgo. Falsificar es una cosa y matar otra. No te pongas la soga al cuello. Os colgarán a todos, incluyéndote a ti. También formas parte. Yo no formo parte de nada. Formas parte, te guste o no. Estás en un apuro y además acorralada. Solo vine aquí en busca de Tris. ¿Dónde está? Te lo diré. Le hemos encerrado porque no mantuvo su palabra. Intentó engañarnos a los dos, Sylvester, a ti y a mí. ¿No ves que ni siquiera puedes fiarte de tus amigos? No puedo fiarme de nadie. Tuvo que hacerlo para salir de la cárcel. La policía tiene mucho poder. Puede conseguir cualquier cosa. Hasta que hables más de la cuenta. Y como tú también formas parte de esto, no me gustaría que te implicaras más. Sabes demasiado. Rodead el edificio. Sí, señor. Rastrea esa zona. Tú ve al otro lado, John. Por aquí. Id con el agente Donnie. Vosotros quedaos conmigo.
¡Ahí está! Muy bien, Sylvester. ¡Arriba las manos! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Sylvester, cuidado! Avisad al juez. ¿Está disponible el informe sobre la redada de anoche? Sí, señor. Traedlo. ¿Tuviste algún problema para identificar al resto de la banda? Ninguno. No olvidaré sus caras fácilmente. Apuesto a que no. Déjalo aquí, Odie. Sí, señor. El dinero, las placas y el inventario. Muy bien. Sylvester tenía razón. Son obras de arte. $240,000 en billetes de 20. ¿Vas a contarlos de nuevo? No, gracias. Eso ya lo hice anoche. Y conozco cada uno de los billetes personalmente. Todo está en orden. Mándalo a Washington. Sí, señor. Bueno, con esto se cierra el caso Stuart. La moneda de los Estados Unidos y las credenciales del Ministerio de Hacienda que aparecen en esta película se han fotografiado con permiso especial. Cualquier reproducción de dicha moneda o de las credenciales, completa o parcialmente, queda estrictamente prohibida.